Oigan, si yo les doy a elegir entre esta deliciosa botella de vino espumoso blanco o esta lata de leche para un bebé, quien, para quien ustedes quieran, ¿ustedes qué elegirían? La botella. Yo digo que la leche. A ver, no, pónganse de acuerdo. No, pues mira, ya la agarró. Bueno, ¿se quedan con la botella? Sí. No. Que les vaya bien. Gracias. Disculpa. Oye, si yo te doy a elegir entre esta deliciosa botella de vino que es blanco y espumoso o esta leche para tu bebé o un bebé, ¿tú qué elegirías? La leche. ¿La leche? Pero te ves muy joven, ¿no te gusta tomar? No. ¿En serio? Necesito la leche. ¿De veras necesitas la leche? Ok, ok. ¿Cómo te llamas? Luna. Luna, mucho gusto, mi nombre es Pepe Luna. Oye, ¿y tienes un bebé o es para alguien más? Sí, una pequeña. ¿En serio? ¿Qué edad tiene? Tiene 9 meses. 9 meses, ok, ok, ok. ¿Y qué andas haciendo por acá? Buscando trabajo. Ah, con razón andas bien guapilla, muy bien. Oye, ¿y cómo te fue? Cuéntame. No. ¿No qué? No conseguí. ¿No conseguiste? ¿Me puedes regalar unos 2-3 minutitos para platicar y te entrego la leche? Sí. ¿Segura? Sí. Bueno, pues muchas gracias por haberme aceptado la plática. Cuéntame, ¿cuánto llevas sin empleo? Ya 6 meses. ¿6 meses? ¡Wow! ¿Y cómo le haces para sobrevivir con la niña? ¿Y tú tienes esposo o no, pareja? Está en Colombia. ¿Ah, eres de Colombia tú? Sí. ¡Órale! ¿Y qué andas haciendo hasta acá? Trabajando, buscando una oportunidad. Ok, ¿y cómo te viniste para acá, para México? Caminando por trayectos, ahí iba pidiendo ayudas y ya me iban ayudando. Ok, ¿y en Colombia qué te dedicabas? Era ayudante de un restaurante. ¿Y por qué decidiste salir? ¿Que te iba mal o...? Es que estaba muy complicada la vida allá. No paga muy bien y todo está muy caro. ¿Y te viniste con tu niña entonces? Sí. La verdad es que pues te quiero entregar la leche porque tú eres... una persona buena, me imagino, porque decidiste escoger la leche para tu niña. Veo que vienes bastante bien vestida. ¿Cómo hiciste para conseguir esa ropa? Pues la verdad me la prestaron. ¿En porque serio? Lamentablemente como te ven te tratan. Tienes toda la razón, tienes toda la razón. Mira, te quiero revelar algo solamente por haber aceptado esta leche. Quiero que la tomes, por favor, y que le des vuelta junto conmigo, ¿ok? 1, 2, 3, volteala, volteala. ¿Cómo ves? Te quedaste sin palabras. Este dinero y la leche es para ti. Pero no llores, chaparrita. Al contrario, eso es para ti. Solamente por haber escogido la leche para tu bebé. ¿Cómo ves? Que este dinero te vaya a funcionar para bien para tu bebé. Y también te puedo ofrecer un buen trabajo si gustas. Mira, ven, vamos a platicar. Y te voy a ofrecer un buen trabajo para que ya dejes de batallar. Y que la gente de Colombia, pues diga, wow, lo logró. ¿Ok? Venga, vámonos.